Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección Serie de Terror. Ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este tipo, juegos de misterio, survival horror. Estamos con Silent Hill 3, aquí en el último escenario del juego, la iglesia. Y bueno, tuvimos una importante escena con Claudia en el capítulo anterior. Ahora solo nos queda pues explorar un poco más a fondo toda esta zona. Venga, entremos. Vale. ¿Qué llevo? ¿La linterna apagada? Ahí, perfecto. Por cierto, habréis notado en el capítulo anterior. A ver, ¿qué es esto? Anda, mira, parece ser una especie de dibujo, ¿no? Chapel. Mapa de la iglesia. Muy bien. Vale, genial, ya tenemos mapa para movernos. Dibujado a mano por algún crío, pero bueno, no vale para movernos. Como os comentaba, habréis notado en el capítulo anterior. Ya no solo por el escenario, sino el capítulo en sí, que se veía muy oscuro. Bueno, pido disculpas, tuve problemas con el cable de HDMI, no sé qué le pasó, se volvió medio loco y me sacaba la imagen muy oscura. Pude apañarlo un poco con la edición, pero aún así seguramente, bueno, algunos a lo mejor no os disteis cuenta, pero sí, efectivamente, se veía muy negro y era porque tuve problemas con el cable HDMI. Bueno, entremos aquí. Vale, ¿qué se oye por ahí? Esto parece ser una especie de confesionario, ¿no? Please forgive me. I know I'll be put to death for the sins I've committed. And I'll go to my death gladly and with a peaceful heart. But please, grant me just a small piece of your everlasting mercy. Let me see my child once within your golden gates. Deliver me not to hell, but to purgatory. Allow me to atone for my sins there. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Forgive me my wicked act of revenge, and deliver the soul of my poor, murdered daughter. Please, also, care for the soul of the girl whose life I have taken. I am a child, trembling with fear as I stare at death. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me. Bueno, en este punto tenemos que tomar una decisión que va a afectar al final del juego, ya os lo digo, ¿vale? O le perdonamos o no decimos nada y hacemos como que no tiene perdón. Vamos a ser buenos, venga. I forgive you. Thank you, Lord. Bueno, como ya digo, afecta al final del juego para un final u otro. Venga, continuemos. Por ahí vinimos, ¿verdad? Bueno, lo que os decía, lo del tema del cable HDMI ya está solucionado, así que no os preocupéis, he puesto uno nuevo. Me está sonando la radio, ¿eh? Vale, dos puertas. ¿Esta qué le pasa? Cerrada. Vale, veo que tiene una especie de candado o cerradura compleja. Suena por aquí. Es posible que haya monstruos en las proximidades. Vaya, un amigo de estos. A ver, ¿por dónde vas? ¿Por ahí? No voy a gastar munición con esta gente porque, espérate un momento, antes de nada, ¿cómo vamos de munición?
48 de pistola. Tengo 20 de estas de la pistola aturdidora que la verdad que no la he usado. Me la voy a equipar. Y la gasto un poco porque es que si no. Vale. No la uso nunca. Aquí había algo escrito, pero está demasiado borroso para poder leerlo. Cuidado que me enchufa el Mendas. Vale. Parece que no hay nada interesante. Vamos a dejarle de momento. Ah, mira. Está vejada con el otro lado del pasillo. ¿Es esto una persona? Quizás no, pero no estoy dispuesto a levantar la sábana para comprobarlo. Hace bien, Gider, yo tampoco lo haría. A ver, ¿qué estás mirando, Gider? ¿Qué estás mirando? Ah, amigo, eso es lo que estás mirando. Y hay dos amigos nuestros de estos. No sé si intentar abatirle con la pistola aturdidora. Bueno, cerrojo roto. Y dos puertas. Venga, vamos a pasar por esta que la tenemos más cerca. A ver si no se despierta nuestro amigo. Correcto. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué miras ahí, Gider? Balas de pistola. Balas de pistola. Ah, mira, no había girado. Vale, la cámara. Y eso es una cinta de cassette. Y hay algo más. En este archivo hay un montón de papeles. Tengo la sensación de que es una copia manuscrita de algún libro. Representa a la deidad conocida como el Halo del Sol. En heráldica simboliza a un grupo religioso. Los dos círculos externos son caridad y resurrección. Los tres círculos internos son presente, pasado y futuro. Normalmente dibujado en rojo, a veces en negro u otros colores, pero el azul tiene el significado de una maldición sobre Dios y por lo tanto está prohibido. Vale, ahí nos ha hecho una mención a colores. A ver, parece que por aquí no hay nada más. ¿Qué está mirando todo el rato? ¿Esto? Ah, no, se queda mirando eso de ahí. Vale. En la cama no hay nada. Y el farolillo este tampoco. Vámonos. Venga, vamos a pasar rápidamente. Joder, qué cazo me ha metido nuestro amigo. Venga, pasa, pasa, Gider, pasa, que vienen corriendo estos dos. ¿Y ese llanto? Gider está mirando el cuadro. Aquí hay una imagen de un ángel que vuela hacia los cielos. Nada especial. Nada especial. Silla de ruedas. Aquí hay una silla de ruedas. Una vieja y simple silla de ruedas. Muy bien. Vale. Mira, tenemos un punto para guardar aquí. Pero ahora mismo, como que no lo necesitamos. Un cuadro. Saint Nicholas. Manos milagrosas. Un doctor de Dios. Un curandero o algo así. Otro cuadro. Saint Nadesa. Madre de Dios, hija de Dios. Esta imagen soy yo. Sostengo al bebé. Y soy el bebé que sostengo. La que quería morir y desapareció con Dios hace 17 años. Y la que está aquí y ahora que buscaba la vida. Muy bien. Saint Jennifer, una fe inquebrantable bajo la espada de la muerte. Pues no me dice nada más, ¿no? Bueno, pues venga, continuemos. Fíjate, hay códigos en las paredes. B32, puede ser eso, C9. Ahí va, fijaos en el suelo. Huellas de sangre. Y se dirigen al cuadro. A ver. Aquí hay una imagen de un ángel que vuela hacia los cielos. Nada especial. Anda, mira. Pero tengo la sensación de que detrás de esta imagen hay algo. Esa chica llora y más allá se pierden unos pasos. Después de todo. ¿Moverá la imagen del ángel? Claro que sí. ¡Ja! Nos ha salido una puerta que estaba oculta detrás del cuadro. Vale. Cuidado, ¿eh? Por ahí se arrastra algo. Esto, tapado con una sábana, no, ni siquiera lo miraré. Pues muy bien. Cuidado, ¿eh? Bueno, por ahí viene un Menda, mira, ¿le veis? Vale, vamos a ver.
Estoy bastante tocado, ¿eh? Voy a echarme algo de curilla por aquí, una de estas, por ejemplo. Venga, mejor ahí. Es que no sé yo. No sé yo si. Atacarle con la pistola esta de calambres. A ver. ¿Viene o no viene? Parece que está ahí dando vueltas. ¿Viene? Que viene corriendo, condenado. Cuidado. Toma, calambrazo. Y te levantes. Que te he dicho que no te levantes. Mira, me da el condenado. De abajo he dicho. ¿Ha ido? Sí. De vuelta. Vale. La puerta por la que hemos venido. Y hay un corredor muy largo. Una, dos, tres, cinco puertas. Y el hueco del ascensor que no sé si se podrá coger. Bueno, antes de nada vamos a entrar al inventario. En armas. A recargarla. Eso es. Espera, que me he dejado una, ¿no? No, esa es por la que he venido. Vamos a ir mirándolas todas. Aquí nada. Esta puerta. Cerrojo roto, qué raro, ¿eh? Cerrojo roto. ¿Ese ruido? Cerrojo roto. Cerrojo roto, no me lo puedo creer. Ah, una está abierta, por lo menos. Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué dice? Estos libros parecen alucinantes. Creo que de momento los dejaré aquí. Dice, parecen alucinantes, pero de momento los dejo. A ver, ¿qué es esto? Aquí hay un libro sobre tarot. Anda, pues tenemos una carta del tarot en el inventario, ahora que recuerdo. Vale, a ver qué me dices. El tarot se basó en las 22 consonantes hebreas y se dice que representa a todo el universo. Cada carta, numerada del 0 al 21. Esperar un momento, yo tengo una carta que es el número 22, si no recuerdo mal. Ahora lo miramos. Tiene un significado especial. Leyendo estas cartas, los adivinos predicen el futuro, lógico. Por ejemplo, la primera carta, el mago, significa la creación, sabiduría, comienzos o destrucción y fraude. La segunda carta, la sacerdotisa, denota intuición, armonía, fe o dogmatismo y arrogancia. Lo que hay que saber es qué significa cada carta. Según algunos textos, la baraja de Gardner tenía más de 22 cartas. Ahí quería llegar yo. La carta que yo tengo creo que marca el número 22. La baraja Gardner no existe hoy en día, solo se menciona en la literatura. O sea que tenemos una carta de esa baraja. Bueno, se dice que estas cartas de más se basaron en vocales hebreas perdidas y denotaban una existencia mística, trascendental. Es decir, Dios. Pues muy bien, me has dejado igual que estaba. A ver, parece que aquí hay cositas por coger. Aquí en las estanterías, nada, me dice todo el rato lo mismo. Nada, nada. A ver. Carta del tarot Luna. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? No, you make me sound like some kind of unwanted pest. Well, who are you anyway? Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that madwoman. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? You sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. It wouldn't be convenient. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it?
Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot and sweaty. Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Huh. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood and listening to them cry out. You feel excited when you step on them, snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? Oh, they look like monsters to you? Oh no. Don't worry. It's just a joke. By the way, I forgot to ask you. Did you get the Seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it! You mean this thing? Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. Here, take this. Bueno, pues tenemos el libro Leyes Místicas, muy interesante. Hay dos cosas que no me terminan de convencer del Mendas este, del tal Vincent. Lo primero, que se ve que le faltan un par de cociditos, yo diría que casi que tres. Y lo segundo, que algo oculta, ¿eh? No me fío ni un cacho de él. Por cierto, aquí hay un apunte. Aquí hay una hoja de papel, pero está en blanco. Ah, pues muy bien. Bueno, pues por aquí tenemos todo mirado. Vamos a echar un vistazo a ese libro. Hablaba del amuleto de esto, Leyes Místicas. Vamos a ver qué es esto. Sello de Metratón. Este cuadrado mágico, con fuertes propiedades protectoras y disipadoras, es llamado el emblema Virun 7 o séptimo, bueno, como se vea, o el sello de Metratón. Dará resultados al margen de que el objetivo sea bueno o malvado. Su fuerza, por lo tanto, supone una pesada carga para el encantador. Al ser también difícil de controlar, no se utiliza normalmente. Por eso lleva el nombre de Metratón, en honor del ángel Metatrón. Vale, ahí nos cambia la R de lugar, pero viene a significar lo mismo. Metatrón suena mejor. También llamado el agente de Dios. Pues muy bien. Por cierto, los números de las cartas... La de la luna nos marca el 18. Y la otra el 22, el ojo de la noche. Muy bien, vámonos. Vale. Aquí parece que lo tenemos ya todo visto, ¿no? Lo único que nos queda es bajar al piso abajo. ¿Cómo vamos? A ver. Efectivamente, está todo visto. A ver el piso abajo. ¿Enemigos? No. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues un montón de cosas. Vamos a empezar por esta puerta. Venga, mismamente. No sé muy bien dónde estamos, pero no hay más que fuego. Una especie de rejas. No hay enemigos, por lo menos. A ver esto. Vaya. Mira, ahí tengo munición. Esto es una especie de depósito de cadáveres o algo así. Sí, porque veo pies por ahí.
Vamos a coger los cartuchos de escopeta, que esto nos viene genial. Que tengo la escopeta, la pobre, más seca. Eso es. Vale. ¿Qué más hay por aquí? A ver. La puerta. Vamos a fijarnos. Mira, está mirando Hider algo. ¡Ah, amigo Lucas! Un cadáver envuelto en una especie de bolsa de vinilo. Este mundo loco y confuso ha hecho que me acostumbre a las cosas más extrañas. Para mí es fácil decirlo, pero ellos son totalmente repugnantes. Tengo la sensación de que tarde o temprano voy a enloquecer. Incluso puede que ya esté loca. ¿Quién sabe? Tengo la carta del tarot, el colgado. ¡Anda! Vale, esas cartas del tarot... Esta marca el número 12. Vale. ¿Qué estás mirando ahí, Hider? Nada. Una pared está cubierta por lo que parecen armarios. Dentro, déjalo estar. Por el olor a podrido que inunda este lugar, cualquiera puede adivinar lo que hay dentro. Si echo un vistazo, vomitaré. Vámonos. Vale. Pues solo hay un camino, que es por aquí. Esta puerta de aquí. Vale, una habitación. Una puerta. Cerrojo roto, para variar. Tengo una pila de pistola aturdidora. Anda, mira, esto no va a venir bien. Esta habitación parece la de papá. Pues sí, es más que un simple parecido. Pero papá no está durmiendo en la cama. Pero hay un libro, un diario, que es... En la cama hay un diario mohoso. A ver... ¿El diario de Harry, quizá? Esta letra... ¿Es este el diario de papá? ¿Por qué estaría aquí? Bueno, pues sí, parece que es el diario de papá. A veces, incluso ahora, tengo la sensación de que esa niña es una reencarnación de Alessa. Ahora eso no me preocupa demasiado. Todo está olvidado. No tuviste amor, Cheryl. O era Alessa. Ahora Cheryl es otra vez Alessa. No importa de quién pueda haber sido la reencarnación, esa niña era mi más preciado tesoro. Pero el nombre era erróneo, entonces solo pensaba en ella como sustituta de mi perdida Cheryl. Muy bien. Cuando ella sepa la verdad, ¿se sentirá mal? Eso es lo que me preocupa. Gracias, papá. Así que yo la lesa después de todo. Pero todavía me queda un rastro de otro recuerdo. No he olvidado a mi dulce y amable madre. Muy bien. ¿Para qué preocuparse del teléfono? Sé que no está conectado. Vale. Y aquí ya no hay nada más, ¿no? Ningún libro me llama la atención. ¿Qué dice? Aunque la estantería y los libros son los mismos que los de papá. Sí, parece que hemos entrado en una copia exacta de la habitación del padre, ¿no? ¡Ey, ey! Cuidado. Enemigos, ¿eh? Bueno, los condenados estos. Los he visto por la cámara. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí tengo plano. Vale, son dos, ¿no? Vale. Voy a intentar pasar corriendo, a ver. Sí, porque aquí no hay nada más. Quizás pasar corriendo me pueda... Venga, vamos. Correa. Bien, uno evitado. Vale, perfecto. Ah, no, me he metido otra vez en el depósito de cadáveres. Tengo que seguir recto. Pasa de ese. No sé cómo me ha dado, si estaba mirando para el otro lado. Mejor evitarlos. Vale, estamos aquí. Uf, muchas puertas por ver. Por cierto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo vamos de vitalidad? Esto es importante, a ver. Vamos a echarnos esto. Suficiente. Venga. A ver, puertas. Tenemos esta. Cerrojo roto. Esta tiene una verja, con lo cual no se puede abrir. Cerrojo roto. Ya verás cómo solo se puede abrir una o ninguna. Esta. Vale, genial. Un bicho de estos. Vale, he vuelto a salir a otro pasillo. Espérate un momento. Antes de nada, que no quiero seguir avanzando. Que aquí queda una puerta más por ver. Nada. Vale, pues todo claro. Vaya. Dale patadas, dale patadas. Abajo.
Oye, pues la pistola esta no está nada mal, ¿eh? No la he venido usando en todo el juego. Vamos a ver. Pistola de cargas eléctrica. Es que tengo además un montón de munición de este arma, tío. Lo deja, pero bien fritos, ¿eh? Vale, esta no se podrá abrir. Esta tampoco. A ver. ¿Cómo le ha dado la pirula al bicho este? Cuidado. Cuidado, Heather. Eso es. Esta puerta. Vale. Nada, nada. Solo queda una puerta, esta de aquí. Despacio, ¿eh? Que está sonando la radio. Vale. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué tenemos ahí? Ah, vale, uno y dos. Vale, y otra puerta. Me voy a alejar demasiado, ¿eh? Y no sé si es bueno. Bueno, vamos a entrar. ¿Otra vez la niña esa que llora? Mira, las pisadas en el suelo. Algo nos quieren enseñar. La cámara ha cambiado. Aquí hay algo. ¿Qué nos quieres enseñar, pequeña? Vaya, vaya, vaya. Esta puerta, a ver. Esta habitación me suena muchísimo. ¿Os acordáis en el primer Silent Hill? Mira, mira, además está el retrato de Alessa ahí. Mira, y aquí tengo cosas para coger. Bala de pistola. Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Un libro? Hay algo pegado a este libro. Una carta. Siento que tengo que leerlo, pero al mismo tiempo no quiero hacerlo. Aglaufotis, bueno, Aglaufotis. Líquido o cristales rojos que se asemejan a la sangre. Según la Kabbalah, qué nombres. El nombre proviene de una hierba con el poder de dispersar espíritus malignos. Se dice que crece en los desiertos de Arabia. Puede vaporizarse o aplicarse como cataplasma para protegerse de los demonios. Potente, pero al ser rara, extremadamente difícil de obtener. Vale. Esta habitación estaba en el hospital del primer Silent Hill, recuerdo. Era una habitación, si no es la misma, es exactamente igual, ¿eh? Es una foto mía de cuando tenía 7 años. Parezco aburrido y triste. No me extraña, entonces siempre tenía esa pinta. Vale, y aquí hay una inyección que nos va a venir muy bien. Ampolla. Aquí hay una foto, pero no es en absoluto mi estilo. Vale. Pues... ahí queda algo, a ver. Parece que ahí hay algún tipo de medicamento. La etiqueta solo lleva un nombre, sin descripción ni nada. Es muy arriesgado, olvídalo. Vale. Cuidado, ¿eh? Vale, hay un guarderas, por lo que veo. A ver si le puedo dar con la pila. Eso es. Toma. Toma. Abajo. Uy, esto es muy bueno, para estos enemigos, ¿eh? Fijaos lo que hay ahí al fondo del pasillo. Espérate, que no sé si he acabado con este, sí. Ahí hay un bicho con dos cadáveres supuestamente ocultos detrás de una cortina. Madre mía, qué imaginación. No sé si dispararle, ¿eh? Bah, mejor dejémoslo. Parece que el mapa ahí aparece cortado. Vale, atentos porque hay más enemigos, ¿eh? Otros gorderas. Voy a recargar la pistola. Este arma es muy buena, ¿eh? No la he venido usando durante todo el juego, ¿eh? Fallo mío. Bueno, ¿qué pasa? Vamos. Toma. Toma, sin vergüenza. Golfo discotequero. Vamos. Vamos.
Fuera. Vaya con la pistola esta de descargas. Esto está muy bien. Muy bien, pues venga. Vale. Salgo otra vez en esta habitación, que hay tres bichos de estos, pero los puedo evitar fácilmente. Vale. Una puerta justo enfrente y un pasillo. Oh. Está sonando la radio, ¿eh? A ver si puedo abrir esto. Vaya, cerrojo roto. Sí, solo queda esta puerta, nada más. Pues venga, entremos. Vale. ¿Qué vemos aquí? Mira. Una llave de latón. Nos puede venir muy bien. ¿Qué es esto? Un bloc de notas. Dentro hay algo escrito. Ella está detrás de esta puerta. No sé cómo, pero puedo sentirlo. Pero no es la única que está ahí. Siento la presencia de algo extremadamente peligroso, incluso en el nauseabundo, o quizás lo que ellos llaman Dios. Sin embargo, abriré la puerta. Basta ya de esta cháchara insustancial. No soy Dios, pero tengo la intención de salvarla a ella. No, a ellos. La última anotación fue escrita hace unos 17 años. Parece que papá escribió también esto. Vale, esto lo vimos en el primer Silent Hill, justo antes del enfrentamiento final. No sé si os acordáis. Justo antes, esta misma habitación que era el cuarto de juego de Alessa cuando era pequeña. A ver este cuaderno. Este es mi cuaderno de bocetos, de hace 17 años. En la cubierta hay una imagen de papá, realmente muy mala. ¿Qué hace esto aquí? La puerta sin duda vibra, pero está bien cerrada y lista. Un secreto se oculta más allá de tu vista. Tal vez pienses, ¿qué podría ser? Necesitarás 5 cartas mágicas si lo quieres ver. ¿Qué hacer con todo esto? Te preguntarás. No te preocupes, ya te enterarás. Siempre y cuando digas, por favor, nada más. Por lo que veis, todo tiene su rima, ¿eh? Ahora lo primero que has de saber es que cada hilera algo ha de contener. Y eso no es ni la misa ni la mitad. ¿Ves? Demasiado difícil sería encajar 3. El hombre boca abajo bajo el suelo. A su derecha, a su izquierda, nadie que le dé consuelo. Vale, estos son pistas para colocar seguramente las cartas en la puerta de acceso al final. Vale, vale. Pero déjalo tranquilo, con sus profundas lágrimas del Nilo. La luna está en el cielo, llena o creciente de alto vuelo. Luz centelleante, bueno, está mal escrito, debería ser luz centelleante y aquí pone centellenate. Bueno, corona en el coco sobre la cabeza del payaso loco. Su excelencia alabando al dios más alto. ¿Podría decirme acaso, sin el menor reproche, ¿por qué siempre mira alto hacia el cielo de la noche? ¿Lo tienes ya ahora? ¿No lo has olvidado? Un punto importante que no debes haber obviado. Y ahora, finalmente, y sin que sirva de precedente, una pista más te digo para ayudarte a seguir el hilo. Si os fijáis, todo tiene su rima, ¿eh? Terrorífico y odioso en la noche acecha. Ten mucho cuidado. No está a tu derecha. Gira hacia la izquierda y lo tendrás a la vista. Abrirás la puerta entonces, porque no me cabe la menor duda de que detrás de la misma un peligro aterrador perdura. Olvídate de eso, quédate jugando, o me quedaré aquí todo el día solo y sin compañía. Bueno, como nos falta, ha dicho que eran 5 cartas, vale, esta debe ser la puerta que da acceso, hay 9 huecos, nosotros ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, la última carta es la del loco, la que hemos cogido, que aparece con el número 0, ¿no? Sí, pone el número 0. Vale, el loco, la luna, el colgado, el ojo de la noche. Vale. Bueno, más cositas por aquí. A ver. Los garabatos que hay aquí en el suelo son de Alessa. Por alguna razón siempre pintaba monstruos como este cuando estaba sola. Y también solía pintar con Claudia. Unos buenos padres y un colegio divertido. Un mundo feliz donde todos se pasaban el día sonriendo y riendo. O sea, todo lo que nunca tuvimos. Muy bien. A ver. Los estantes están repletos de libros. En el estante de arriba hay libros de enseñanzas religiosas y libros de texto. Cosas serias.
Los otros dos estantes están llenos de libros de cuentos, como El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas. Aquí está Mamá Ganso y Cenicienta, recuerdo que me encantaban. Vale, pues parece que no hay nada más. Ella mira el cuaderno. Vale, aquí tenemos un punto guardado. En el suelo hay cartas de una baraja. Yo solía jugar mucho a las cartas. Recuerdo lo mucho que le costaba ganar a la pequeña Claudia. Y entonces se ponía a llorar. Vale. Vale, esto ya lo hemos visto. Bueno, pues tenemos ninguna puerta más por abrir. Pero si os fijáis, tenemos en objetos esta llave de latón que no sabemos muy bien qué nos abrirá. Aunque sospecho que puede ser esa cerradura que vimos justo al comienzo del capítulo. Vale, voy a terminar de mirar por aquí por subir algo más. Tiene pinta que no, o sea que tenemos que dirigirnos, según el mapa, tenemos que dirigirnos piso arriba a la puerta de la llave de latón, que es esa de ahí. Así que corramos. A ver, parece que hay enemigos, pero esto lo despaché ya, o sea que vamos bien, por cierto. Sí, todo recto. Vale, genial. ¡Ahí va! Cuidado. A ver. Eso es. Bueno, más o menos le hemos hecho la pirulilla. Aquí está nuestro amigo. El acceso era esta puerta. Vale, y ahora desde aquí el ascensor. No estaba muy lejos, ¿eh? Derecha, vale, muy bien, derecha de Heather. Vale. Continúa, vamos bien. Sí, y luego izquierda, vale. Bueno, damos la vuelta. Que se me han juntado dos juntos, dos gorderas juntos. Eso va a ser complicado superarlo, Venga, nosotros podemos. Pasa corriendo, Hider. Toma el gran brazo a ti también. Aprovechemos ahora que tumba a los dos. ¿Dónde está? Recargar. Abajo. Abajo. Oye, la pistola esta le estoy cogiendo el gusto, ¿eh? Aquí hay patadas para todo el mundo. Toma, para ti. A ti. ¿Ya está? Vaya. Este no le he pateado lo suficiente. Tela. Qué buena es la pistola esta. Que la verdad que no la he usado hasta ahora. Bueno. Venga, sigamos. A ver el mapa. A la derecha de Hider. Por aquí. ¡Vaya! ¿Pero qué se ha juntado aquí? Bueno, otro de los que se arrastran. No, por Dios. Vamos, a ti te hago la porra por aquí, por allá, por aquí. Bueno. Luego al final del capítulo, vaya, fijaos, la corre sangre por las paredes, Luego al final del capítulo voy a enseñaros una pequeña anécdota que he tenido en la habitación anterior donde nos han salido los dos cordetes porque se me bloqueó la consola y he tenido que repetir esa zona. A ver. Creo que vamos bien. Vale, aquí salimos en la iglesia. La puerta era por aquí. A ver, Hider, no te pierdas. Por aquí. Luego lo dejaré como bonus, ¿vale? Ya sabéis que cuando tengo algún bug y demás, pues me gusta ponerlo al final de los vídeos como anécdota. En concreto lo que he tenido es un cuelgue, simplemente se me haga una congelación de la imagen. Pero bueno, luego lo dejaré para que lo veáis. He usado la llave del latón. Entremos, que aquí tiene que haber algo bueno. Aquí tiene que haber algo bueno. Vale, hay un bicho de los que se arrastran. Pero esos parece que están como... Están ahí, no se venían. Vale, veo un gorderas ahí. Tengo para darle. Venga, levántate, campeón. Nada que temer con nuestra pistola de... De descargas eléctricas. Esto es una maravilla, ¿eh? Otra descarga, para abajo.
Vale, a ver, se nos ha abierto este pasillo. Cuidado. Tenemos una puerta que me deja atrás, otra, otras tres. ¿Cómo la hacemos? Venga, pues empecemos primero por esta que tenemos aquí. Vaya, vaya, vaya. ¿Os suena de algo esta localización? A mí sí, ¿eh? Y a vosotros seguro que también. Vete, hazte el muerto, ladrón. Este era antaño el escritorio de Alessa, quiero decir, el mío. ¿Os acordáis del primer Silent Hill, verdad? La escuela. Ahí hay algo. Hay un viejo bloque de notas hecho trizas sobre el estrado. Ups, y hay una carta metida aquí. Veamos. En mi clase hay una niña llamada Alessa. Si tienes buena memoria, tal vez la recuerdes. Ella es a la que me refería cuando dije que ellos la llamaban bruja. Casi seguro que su madre abusa de ella. Nunca la he visto sin algún tipo de arañazo o morado. Su expresión es penosamente sombría para alguien de 6 años. Algo así puede que no sea infrecuente. Más que pensar en ideas inútiles, es mejor limitarse a observar y esperar. Pero, ¿qué puedo hacer para ayudar? Estoy pensando en llamar a un abogado, pero tengo mis dudas. Por eso he pensado en pedirte primero, querido amigo, tu opinión. K. Gordon. ¿Os acordáis en Silent Hill 1 que teníamos la llave de K. Gordon? Me parece que me suena la llave de K. Gordon. Qué bueno, tío. Esto es un homenaje al primer juego, en toda la regla, ¿eh? Vale. Hemos salido por ahí, hemos entrado por ahí. Tenemos tres puertas más. Mira, si seguimos un poquito más adelante, aquí a la izquierda tenemos la primera. ¿Está abierta? Sí. Cuidado, nuestros amigos estos, que son muy puñeteros. Evitarlos, 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 porque aquí voy a hacer un gasto de munición innecesario, ¿no? Y además me estoy fijando, no hay nada aquí. No hay nada, tío. Pues me largo aquí, no voy a estar gastando munición con esta gente. Fuera, fuera, fuera. Ahí os quedáis. Vale, hay dos puertas más. Vamos a ver esta. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es esto? Carta del tarot sacerdotisa. Muy bien. ¿Qué es esto? A ver, la cubierta lleva escrito en letra muy pequeña Claudia Wolf. Parece que este es su diario. Diario de Claudia. 10 de noviembre. Ella no murió entonces, ella nació. Lo sé a ciencia cierta. Pero entonces, ¿por qué no la he encontrado todavía? Se supone que ellos necesitaban su poder para crear el paraíso, para hacer a la gente feliz. Se suponía que ella tenía que renacer para eso. Realmente me gustaría verla. 14 de noviembre. Leído el libro de las alabanzas. Quiero agradecerle al padre el que me prestase un libro tan valioso. Ahí he encontrado lo que he estado buscando, cómo despertar a Dios, pero es demasiado cruel. ¿Seré capaz de conseguirlo cuando la vea? 16 de noviembre. Día libre. He leído Historia moderna de los refugiados y jóvenes esclavos, explotación infantil. No quiero ser un simple espectador en este mundo, pero ahora no puedo hacer nada y eso es lo duro. Muy bien. ¿Esto qué es? En la mesa hay una vieja tarjeta de cumpleaños. Así que seguía conservándola. ¿Qué pone la tarjeta de cumpleaños? Feliz cumpleaños. Para la pequeña Claudia, feliz sexto cumpleaños. Te quiero como si fuese mi hermana real. Brindo por ti. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, pues vamos a despedir el capítulo aquí, en esta habitación. Nos quedaría por mirar una más. Venga, vamos a mirarla, que no quiero que se me vaya el vídeo mucho de hora. A ver. Vale, pues sí, lo vamos a dejar aquí, en esta sala. Para ya el último capítulo terminar la serie. Así que nada más, yo desde aquí os mando un saludo. Pero ojo, os voy a dejar ahora como bonus el pequeño cuelgue que sufrí. Que bueno, vosotros no habréis notado nada porque lo he editado el vídeo. Pero bueno, me gusta dejarlo ahí que quede, bueno, como anécdota. Nada más, os mando un saludo. Cuidado mucho, amigos. Cuidado. Aquí está nuestro amigo el gordete. Bueno, chavales, he sufrido un cuelgue. He sufrido un cuelgue, como podéis ver. Se me ha quedado pillado. Bueno, pues nada, me tocará. Esto es increíble. Lo voy a dejar para que veáis, ¿eh? Me pasó otro cuelgue grabando la serie. Fue en el hospital también. Justo cuando me estaban rodeando los enemigos también. No sé por qué sufre estos cuelgues. Muy harto de los cuelgues que sufre el juego. De la marinera. Esta colección HD.
ha dado problemas, ¿eh? Que había oído yo cosillas por ahí, pero hasta ahora lo llevaba bien, pero ya habéis visto que segundo cuelgue que sufro, lo que pasa que bueno, el otro me pilló cerca de un punto guardado y no me afectó para nada. Bueno, pues nada más, amigos, aquí lo dejamos con la imagen paralizada, como veis, se sufrió un pequeño cuelgue, pero bueno, en el próximo capítulo ya finalizamos la serie. Así que os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaos.